Bien, Cristian, bien, bien, hermano, bien. Tomó la iniciativa de los aplausos y lo hizo muy bien, Cristian. Muchas gracias como siempre. A don Jorleán, que lo siguió también, a don Lucho, a don López. Joana, gracias. Joana, gracias. Ah, no, López no, nunca aplaude, me dicen acá. Yo no lo alcanzo a ver por el rabillo del ojo. Pero es nuestro equipo y los queremos a todos. Bienvenidos a Directo Cultura, arrancamos una nueva edición. Yo soy Diego Fero, todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3 p.m. estamos acá, simplemente haciendo parte de un programa que quiere entrar en su agenda cultural, mostrarle diferentes cosas que están sucediendo en el país, no solamente aquí en el centro del país, sobre la escena de cultura en Colombia. Chévere conocer diferentes manifestaciones artísticas que suceden acá en nuestro país, y qué mejor manera de hacerlo que viendo Directo Cultura de Canal 13. El equipo lo conforman Lady Guzmán, Joana Villate, el señor Diego Jurado junto a Dumar Guerrero, y a la cabeza está nuestro querido Camilo Zombie, Camilo Bernal, quienes están todos los días trabajando para mostrarles esto. Está acá, no un tablero, no, ellos no hacen tableros, ellos hacen lo que podemos mostrar acá en el menú, que todos los días estamos acá cambiando, todos los días cambiamos para ver qué les podemos mostrar. Hoy tenemos un antojo con tilapia. A mí no me gusta el pescado, nunca me ha gustado, pero este puede estar bueno, este puede estar bueno. Un Sigaud con Círculo Colombiano, Círculo Colombiano de Artistas. Los conoce, saben a qué se dedican, sabe cuál es su función, su misión en la vida. Lo vamos a conocer, lo vamos a aterrizar acá en Directo Cultura. Y uno más, el Festival Seize, Festival de Cuentos y Cuenteros. Llega una edición más. Se nos vienen nuevos talentos que están haciendo parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra coyuntura social, cultural, y vienen trayéndonos historias. Vamos a entender un poco más cómo funciona el festival acá, por supuesto, en esta nueva edición. Me dicen que tenemos una ñapita más, tenemos un de la tierra, y es sobre ¿qué? ¿San José de la Fragua? ¿Cómo se le dice a la gente que nació en San José de la Fragua? En su momento les preguntaré a todos ustedes. Por lo pronto, arrancamos. Hoy tenemos un antojo de tilapia, pero cuéntenos ustedes qué antojo le gustaría que hiciéramos acá. Arroba Canal 13 con numeral Directo Cultura. Vamos a ver qué tan buena está la tilapia. Acá en Directo Cultura de Canal 13. Hola amigos de Directo Cultura, soy Guillermo Horacio González, chef invitado del restaurante Matiz, y vamos a preparar algo así muy saludable, un pescado empapelado con vegetales. ¿Salgo despeinado? Para esta preparación vamos a usar un poco de sal, aceite de olivo, zucchini verde y amarillo, zanahoria, todo cortado en fideos, así. Muy poca cantidad de mantequilla, recordemos que es una preparación saludable, pimienta, y en este pescado, en este momento elegimos una tilapia, un pescado blanco que se consigue en el supermercado perfectamente. Vamos a empezar a preparar la receta. Buscamos papel de aluminio, muy poca cantidad de mantequilla. Vamos a agarrar el pescado, lo condimentamos, sal, pimienta, le pueden poner lo que quieran, ¿eh? Le ponemos arriba todos los vegetales. Los vamos a acomodar un poco bonito porque es parte de la presentación, el empapelado. Volvemos a salpimentar, pero en este momento es para los vegetales. En este punto hay gente que le pone un poco de vino blanco, hay gente que le pone un poco de caldo de pescado. Yo lo prefiero así, que se cocine dentro de los jugos naturales que van a soltar la preparación. Lo empezamos a cerrar el papel de aluminio de esta forma para que cierre herméticamente y lo podamos cocinar dentro del horno, que ya lo tenemos precalentado a unos 180 grados aproximadamente. 12 a 15 minutos y ya está lista la preparación. Perfecto. Simplemente lo vamos a abrir. Recuerden que es un plato muy, muy saludable. En este caso fue un pescado blanco con vegetales, muy poca materia grasa, y espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias por todo. Muy bien, ahí estaba la tilapia.
Hombre, se ve deliciosa. Seguramente va a saber increíble para quienes gustan del pescado. Es que a mí siempre me pasa, a mí no me gusta. A nuestra productora sí le gusta mucho el pescado. Le encanta su sabor, le encanta la manera como lo cocina, le encanta. Entonces, si la quieren conquistar, por lo menos en lo que tiene que ver con gastronomía, ya saben que la pueden invitar a una tilapia. Muy bien. Por lo pronto nos vamos con un voz a voz. Este tiene que ver con Bogotá y con un festival del que ya hemos hablado acá en Directo Cultura, el Festival de Mujeres en Escena por la Paz 2017. Es su edición número 26 y la Corporación Colombiana de CCT hace parte de él. El festival que es un evento artístico que busca visibilizar el trabajo que hacen varios grupos de mujeres en el arte, en el danza, teatro, performance, busca también hacer una reflexión entre ellas, entre los asistentes y por supuesto movilizarse en torno al importante papel que juegan las mujeres, no solamente en nuestra vida diaria, sino también desde las artes dramáticas. Hace parte del movimiento social Mujeres por la Paz y la coyuntura no podría ser otra. Finalmente estamos viviendo tiempos posconflicto y es importante también proyectarlo de esa forma. Desde hace 25 años se hace de manera ininterrumpida y hoy llega a una edición más. Y si usted quiere conocer más información sobre las presentaciones que va a conocer, que va a poder ver allí, lo puede hacer a través de la página web de Mincultura o del Ministerio de Cultura, que es www.mincultura.gov.co. Por lo pronto les vamos a hablar de cuenteros. Les vamos a hablar de un festival que de alguna forma pues ya se ha convertido en una tradición acá en nuestra ciudad. Se trata del Festival Ágora, que llega a su edición número 13, Festival de Cuentos y Cuenteros, y Adriana Mejía es vocera precisamente de ese festival y nos está acompañando acá en Directo Cultura. Adriana, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Bueno, Adriana, esta edición llega diferente, llega con mejoras. ¿Qué vamos a poder encontrar allí? Tenemos dos espacios para talleres y lo ideal es que, pues, como les decía, participen las personas de las diferentes localidades de Bogotá. Usted me contaba que había hecho parte del festival como espectador y sí, que esta es su primera vez viéndolo ya tras bambalinas. ¿Cómo ha sido sí, esa experiencia? Bueno, pues digamos que cuando estás como espectador, pues tienes la ventaja de disfrutar de todos los actos, entretenerte, ver esta parte de narración oral que siempre ha estado presente en la humanidad, ¿no? Es algo global, pero pues que en Colombia tiene una particularidad, es que es de tradición. Ajá. Adicional a eso, pues ya se empezó a tomar como un movimiento desde las universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica. El festival viene ya funcionando desde hace ya un buen tiempo. De hecho, se inició como Festival Internacional de Cuentos y Cuenteros de Bogotá, pero este año se quiere cambiar a que sea algo más local, a nivel metropolitano. Sí. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo como la inclusión de los ciudadanos y ese es el punto clave de este festival. O sea, también la idea es que la gente empiece a vincularse mucho más, no solamente como espectadora, sino a sentirse que hace parte del sí, festival. Sí, esa es la idea. Entonces, pues, ya trabajando con el proyecto, digamos que ya tengo más información, conozco del tema, sé un poco más sobre el tema de cómo nace narración oral en Bogotá. Es, también la idea de este año es que no sea solamente como el tema de show o espectáculo que se ha venido manejando mucho a través de la televisión y de diferentes medios. Muy enfocado al stand-up, ¿no? Que es lo que podría decir uno que podría llegar a ser una, entre comillas, evolución de la cuentería en nuestro país. Y creo que mi segunda pregunta iba encaminada a eso, ¿no? Detrás de la cuentería hay mucho más valor tradicional, ¿no? Más allá de hacer reír a la gente, siempre se busca también enviar un mensaje, ¿no? Como bien lo dice acá mi director por interno, una reflexión alrededor del tema nacional o de situaciones cotidianas, ¿no? Claro que sí, Diego. De hecho, la palabra ágora viene pues de la parte griega, donde nos hablan que es como el lugar, el espacio donde se encuentran los ciudadanos a hablar de lo que está sucediendo en su entorno
y de lo que y de las diferentes problemáticas y demás que hay dentro de pues, claro, su comunidad. Esa es la idea con este festival. La idea es que la gente se inscriba a los talleres. Hay tres fases, se podría decir que hay tres fases del proyecto. La primera, que es esta invitación a todos los ciudadanos a que se inscriban y participen de los dos talleres que vamos a tener en el mes de agosto, el día 12 y 19 de agosto. Que podríamos decir es un tema mucho más académico, es para ver si yo funciono o no funciono. Me gusta el tema, pero a ver si de golpe, si es a lo que yo me podría dedicar. Sí, lo ideal, como te decía, es que las personas participen contando su historia, ¿sí? A través ya sea de un mito, una leyenda, desde su propia experiencia de vida, sus vivencias de barrio, ¿sí? Entonces, en estos dos talleres vamos a contar con dos profesionales en el tema de narración oral que van a estar con estas personas haciéndoles todo el tema de darles pues las pautas, las herramientas, en un proceso donde pues digamos que va a estar como base eso, ¿no? Cómo poder tomar esta historia y de pronto ya ponerla en la parte escénica. Y va a haber una parte donde vamos a poder disfrutar de golpe de algunos cuenteros que ya han hecho parte de diferentes presentaciones o que sean reconocidos en esta zona. Claro que sí, esa es la idea, que digamos los dos talleres van a estar básicamente dirigidos por personas profesionales. Después de estos dos talleres va a haber una narratón. La narratón es donde van a estar hasta tres o más cuenteros en escena o personas del común, ciudadanos, participando para estar ya como tal en las presentaciones con las personas profesionales. Vamos a tener seis personas profesionales en el tema de narración oral para el festival como tal. Muy bien. Esto todo se va a llevar a cabo entre el mes de agosto, septiembre y octubre. Se hace una página web donde podamos conseguir más información y podamos ver, digamos, a grosso modo, qué es lo que va a suceder allí. Bueno, tenemos la página del festival como tal, Agora. El 13º Festival de Cuentos y Cuenteros de Bogotá. Okay. Está ahí toda la información. También pueden ingresar por la página del Teatro y los Mágicos, que buenísimo. Allí también está la información. Y pues de todas formas, estamos con toda la promoción acá por redes sociales, claro, por Facebook, Twitter, Instagram. Acá perfecto, en los medios de comunicación. Dice Ariana Mejía, que hace parte del Festival Ágora, el Festival de Cuentos y Cuenteros, estuvo contándonos sobre lo que va a ser la realización durante estos meses, agosto, septiembre y octubre, de todo este evento alrededor de esto que nos gusta tanto y que disfrutamos tanto en las universidades y también en algunos espacios de académicos como los colegios de la cuentería. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Directo Cultura en Canal 13. Seguimos en Directo Cultura y usted se conecta con nosotros de diferentes formas. O nos está viendo por nuestra señal de streaming en nuestra aplicación, o nos está viendo por nuestra página, nuestra señal de streaming, o nos ve por la señal abierta de Canal 13 que llega a regiones como Boyacá, Caquetá, Casanare, Putumayo, Huila, Meta, Tolima, Guaviare, en Cundinamarca, en el Nariño, en el Amazonas, en la Orinoquía, en Bolívar, en el Atlántico, en los Santanderes. Un abrazo para la gente de los Santanderes, entre otros. Y nos vamos con un voz a voz antes de ir con nuestro Sigaud. Este tiene que ver con Ocaña y con la edición número 32 del concurso infantil por parejas Bambuco o Cañerita. Este evento, que se realizará hasta el próximo 13 de agosto, es de la Corporación Folclórica Autóctona Regional Alfonso Carrascal Claro. Y en el marco de la celebración de las festividades de la Virgen de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoloma, amiguita, ¿cómo estás? Se celebrará este evento que busca la integración, además de eso, de la cultura a través de la exaltación, por supuesto, de nuestro folclor nacional. Si usted quiere encontrar mucha más información, lo invito a que simplemente tome nota de estos datos, o si no, nos escribe a través de @canal13co, _directocultura. Por lo pronto nos vamos con nuestro Sigaud a conocer el Círculo Colombiano de Artistas. ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? ¿Cómo se ayudan? ¿En qué eventos trabajan? Véalo acá en Directo Cultura. Ahí está. La galería Creando Espacios nació porque habíamos hecho como una búsqueda de dónde se podría producir un artista
que no tiene fama. O sea, ¿qué podría hacer yo si soy artista, diseñador, ceramista, belenista, maquetista, pero no tengo dónde presentarme? Entonces la sala se creó justamente por eso, de ahí su nombre. Se llama Creando Espacios. Y estamos abiertos a cualquier disciplina dentro de las artes plásticas que necesite ser mostrado. Porque como he dicho siempre, si una obra no se ve, digamos que solo existe en las manos de quien lo creó. Entonces las obras hay que verlas y una vez salgan, pertenecen al espectador. Entonces abrimos a cualquier disciplina. Arquitectura, escultura, arte contemporáneo, instalaciones. Y ha sido súper, súper interesante porque nos llegan propuestas de todas clases. El Círculo tiene algo maravilloso y es que como somos una sala concertada con Idea Artes, entonces aquí hay un teatro, hay un café y hay una galería. Entonces usted puede hacer armando un plan desde las 5. Voy, disfruto del arte, me tomo un café y veo la obra que esté en temporada. Tenemos un artista contemporáneo en agosto, tenemos un escultor en septiembre, tenemos al Tuk Panamá que va hasta 2 semanas más. Y nos hemos esforzado por retribuir la Colombia de la mejor manera. Pero con esos 40 millones la compañía sufre. Y es muy importante que la gente sepa que tenemos un taller de arte. Aquí puedes estudiar para ser actor, presentador o prepararte para hacer un casting si tienes un personaje creado. Sean todos y todas bienvenidísimos a la sala Creando Espacios que funciona dentro del Círculo Colombiano. Bienvenidísimos todos. Desde hace 30 años están funcionando y vienen trabajando muy de cerca con el Ministerio de Cultura y con IDARTES. Ahí estaba el Círculo Colombiano de Artistas en nuestro SIGAUD. Nos vamos con el de la Tierra, ¿sí o no? ¿Aló? De la Tierra, ¿no, querido director? Muy bien. San José de la Fragua. Cristian, ¿qué es San José de la Fragua? No, mentira, no. ¿Cómo se le dice a la gente de San José de la Fragua? Fragüeño. ¿No? Fragüeño. ¿Yorleán? Yorleano sabe López. López, gracias. ¿Lucho? San Fragüeño. ¿San Fragüeño, Doca? San Fragüeño. San Fragüeño. Este man se fue a Brasil. Vea cómo se le dice a la gente que nació en San José de la Fragua acá en Directo Cultura, en nuestro La Tierra, nuestra La Tierra, por ejemplo. ¿José en qué? Fragüenses. ¿San José en uno? Fraguacenses. ¿San José en dos? San Joselito. ¿Ah? Tampoco sé. ¿San José de qué? Fraguanitas. ¿San José de qué? De San José de Fragua. ¿Fraguanos? Fraguanos, no sé. ¿San Josunos? ¿San José de Fragua? ¿Ah? Fragüeros. Fragüense. ¿San Bayunos? Fragüense. San Fragüenses. Santa... ¿Ah? No, joder, me corchás. No, no tengo ni idea. Es un municipio que ni siquiera sabía que existía. Fraguayano. ¿Ah? No, fraguanos, no sé. Uy, San... Dios mío, no tengo ni idea. ¿Eso en dónde queda? Chuchanos. ¿Ah? ¿Fragüeños? De San José el Fragua, los fragüeños, fraguanos. ¿Fragüenses? San Joseneros, creo, no sé. Soy turista, no soy de acá. Los fragüeños, yo creo. Hay que hacer una corrección arrancando, ¿no? No es San José de la Fragua, sino San José del Fragua.
y se le dice a quienes nacieron allí fragüeño. Entonces, alguien lo dijo bien, ¿no? Creo que fue un Cristian. ¿Quién merece un aplauso, por favor? Doca dice que él también. Yo no escuché a Doca. Doca se fue por allá a Brasil, hermano. Pero bueno, tenemos un voz a voz que tiene que ver con Cota, que el próximo 15 de agosto estará realizando su evento Creer para Crear. Este proyecto de la Fundación Be We Art and Dance, que es apoyado con el Ministerio de Cultura, busca promover diferentes actividades culturales y todo con un fin, el de fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la participación de personas con discapacidad cognitiva. Si usted quiere hacer parte de eso, ellos tienen un fanpage que se los vamos a anotar en un ratito en nuestras redes sociales, pero si quieren chequear por ahí, no se los puedo decir porque es que está lleno de puros dígitos. Pero aquí, hay unos datos de contacto y usted puede consultarlos también. O si no, nos escriben a @canal3eco y con el numeral Directo Cultural nosotros le respondemos sus inquietudes. Y nos vamos con nuestro último SIGAUD, que tiene que ver con teatro. Más y más teatro. Si ustedes no se acuerdan de Guachimán, aquí lo van a recordar. Y esto lo presentamos en Directo Cultura de Canal 13. Y esa vaina, se metieron todos estos como Pedro por su casa. No, mejor dicho. ¿Ustedes eran los que estaban entrevistando a don Luis, el patrón de aquí de la sala? Mi hermano inicia primero su carrera artística en un movimiento cultural de los años 70 en el Teatro Cultural del Parque Nacional. Mi hermano llega a trabajar allí en este teatro y se comienza a formar epicentro cultural que se llamaba el Centro Latino de la Cultura. Entonces comienzo a trabajar con él la pantomima, comenzamos a trabajar el arte, comenzamos a empaparnos de eso, pero más él y yo era como ahí detrás de mi hermanito mayor. Mi hermano decide irse por el lado de la pantomima. Y yo comienzo, por algunas diferencias que tuvimos, cosas de jóvenes, me voy con un circo internacional y me voy con el Circo Internacional de México de los hermanos Bells. Y tan solo un empate al registro de los campeones del mundo, que sin sus máximas figuras avanzaron a la final. La idea era tener nuestro propio teatro, tener un teatro nacional o tener un teatro arrendado, pero pues por costos, por todo. Entonces se había pensado también en una ciudad alterna. Mi sobrina Luna, Juliana, ellos andaban muy encarretados con la parte académica, entonces yo le dije que viniéramos a verlo, y no, nunca tuvimos tiempo. Total, este espacio lo ocuparon otras personas, no sé qué, papá. La persona que me lo había ofrecido, porque era, ya le habíamos contado el sueño que teníamos, entonces vuelve y me lo ofrece de casualidad y ya yo llamo a Luna y volvemos otra vez a concretar. Y ya me dije, me ofrecieron este espacio, tal cosa, tomémoslo, no sé qué. Entonces ya mi hermano se apersona y ya finalmente son ellos. Y el equipo de trabajo de acá se apersona. Yo vuelvo y les repito, soy solo el celador. El 9 y el 10 de mayo la Fiscalía recibió las denuncias contra el director de la Fiscalía. ¿Y ustedes qué hacen ahí? Hola, se metieron. Como siempre, la televisora metida en todas partes, oiga. No, yo soy el celador de aquí de la sala. Este es el teatro, un espacio donde se fabrican hechos culturales. Y esta es la sala de la risa y el silencio. La idea de Guachimán es cuidar este espacio, abrirlo a todas las posibilidades del arte, a todas las que quepan acá, a todas. A las artes plásticas, a las artes escénicas, a la literatura, a todo un componente. Es una idea de mi hermano mayor, bueno, en conjunto ahí, porque él pone las ideas y yo también en los ratos de cuando sueño, cuando estoy trabajando, sueño con vainas que le dan a uno. Entonces pusimos la idea de que esto debía ser un espacio plural para todas esas artes. Bueno, Guachimán en la obra Intimidades de mis patrones. Intimidades de mis patrones cuenta con esas intimidades, esas cosas de los patrones, que el otro día salió una doctora así con minijalda, así, con minijalda y todo. Entonces yo le dije, doctora, lleva las medias arrugadas. Dijo, imbécil, ¿no ve que no llevo medias? Hola, amigos de Directo Cultura. ¡Ya voy! No, no es con ustedes. Directo Cultura, les quiero comentar que aquí en la sala encuentran un espacio para todos. Los martes pueden venir con sus mascotas. Los miércoles también tenemos aquí de exposición. Los jueves de humor. Los viernes del silencio. Y los sábados para tuitica la familia. ¡Ya voy! Don Luis, qué ferro,
Don Luis Ferro, hombre, un abrazo gigante para él. Gracias por la bonita energía y por darnos a conocer lo que está haciendo en el Teatro La Sala. Por lo pronto nosotros llegamos al final. Lo único que me queda como recomendación es que entre a nuestras plataformas digitales y pueda hacer una buena maratón, una buena maratón de Directo Cultura en nuestras plataformas de streaming, en Canal 13 Colombia, tanto en YouTube como en nuestro fanpage. Mañana volvemos. Chao.